Bien, a mí me parece que están produciendo unas cosas porque no solo se habla de todas estas cosas, no solo se está conociendo el mundo, un día de estos volveremos a ver mapas, pero no tenemos mapas de la época, mapas en los que hay grandísimos vacíos, porque no todo el mundo había conocido y éramos capaces de enseñar. Bueno, hay gente como Ford, uno de ellos, que habla de que dentro de las especies hay subclases, hay grupos que se localizan en sitios concretos, que forman parte de esa gran especie, pero que tienen unas particularidades ligeramente distintas. Primero que se habla de esto es Ford. Pero hay un señor, Wainwright, que es el que ya da cuenta realmente de estas variedades geográficas que se encuentran dentro de las especies. Y aquí es donde llega algo que avanzamos hace una semana de una manera muy ligera y que yo quise intencionalmente aplazar en este momento, porque yo traigo de lo que habla es de la constancia de formas hereditarias entre formas primitivas y evolucionadas y humanas. Hoy por hoy, de formas primitivas o formas evolucionadas de humanos, pues digamos que no forma parte ni siquiera del lenguaje. Esto sería calificado por hoy de incorrecto. ¿De qué es lo que está hablando John Ray? No lo sabéis. Está hablando de la... Bien, llegamos a un punto que es crucial en el desarrollo de la asignatura porque tenemos que intentar entender qué es lo que significa este término, esa palabra tan sonora, tan consolidada dentro del lenguaje, dentro del lenguaje del todo, porque os invito a ir al diccionario de la Real Academia Española, que es el que marca la norma dentro de nuestro lenguaje, y encontréis el término raza con una definición como corresponde a cualquier otro concepto. Bien, ¿qué son las razas? Bueno, las razas básicamente son un intento de los propios humanos de entender la naturaleza humana. Poneros en el lugar de esos exploradores del 16 y del 17 que están dando vueltas por el mundo y se dan cuenta de que todo el mundo está lleno de gente y que además todo ese mundo que está lleno de gente tiene gente relativamente distinta a uno mismo. Claro, lo que se les ocurre a los científicos o a los observadores de la naturaleza en la época es algo a lo que estamos muy acostumbrados en las ciencias, que es hacer una cosa que llamamos análisis. Cortar la realidad en pequeños trocitos que nos permitan abordarlos de una manera más asequible, pero ya sabemos que todo análisis tiene que llevar después algo que llamamos síntesis, que es integrar esos conocimientos sobre esas pequeñas parcelas para entender el todo y el global. Pero nosotros con lo que tenemos que crear es el concepto biológico, es decir, ¿qué significa la raza? Bueno, hay que hablar de conjuntos de individuos con características genéticas similares. Esa sería la primera parte de ese concepto de raza. Por supuesto, viéndolo así, podemos decir que lo que tenemos entre manos es un concepto dinámico. Una raza no es algo estático, no es algo que no cambia. El concepto biológico de raza, así como lo he puesto en la pantalla, un conjunto de individuos o poblaciones que comparten complejos genotípicos, no tiene dentro de su definición esa particularidad de ser estático. O sea, que debe ser dinámico. Y si es dinámico, lo que quiere decir es que esos complejos genotípicos compartidos por conjuntos de individuos cambian con el tiempo, cambian en el tiempo. Si miramos el concepto de raza desde esta perspectiva, veríamos que las fuentes de cambio posibles para esos complejos genotípicos serían, por un lado, la mezcla entre unas poblaciones y otras, después de años de aislamiento reproductivo. Y por otro lado, los procesos evolutivos, ya sabemos, migración, mutación, deriva y selección, los cuatro mecanismos ortodoxos que responden a los cambios de la naturaleza. Si hacemos esta lectura del concepto de raza, yo me atrevería a poner ahí abajo que la historia de la humanidad es la historia de la integración. Porque realmente distintos grupos de individuos que comparten distintos complejos genotípicos, que están siempre en movimiento, que cambian fruto de procesos evolutivos y fruto de mezclas de poblaciones, darían que el resultado de nuestra situación actual en el mundo sería la integración de todos los grupos humanos, gracias a nuestra intersecundidad. Pero bueno, yo imagino que todos los aquí presentes tendréis un concepto del término raza diferente de esto de la historia de la humanidad, de la historia de la integración social. O me equivoco, no es esto lo que parece haber pasado historia, y resulta que lo que tenemos es otra cosa ligeramente distinta. ¿Qué llamamos raza? Pues a entidades humanas que tienen características físicas hereditarias. Pues sí, todos sabemos que los hijos de padres altos son blancos y que los hijos de padres negros suelen ser negros. ¿Cierto? ¿Alguien conoce algún caso diferente? Los hijos de padres negros suelen ser negros, los hijos de padres blancos, blancos.
Además, tenemos que tener en cuenta qué es en el momento lo que significa el concepto de Scrums. Porque vuelvo a insistir, no es obligación en general, no es obligación de tratamiento. La gente no solo se encuentra con que el mundo está habitado, sino con que la gente que vive en distintos sitios tiene un aspecto distinto. Y eso hay que entenderlo de alguna manera. Lo que hace la gente de esta época es una cosa que llamamos análisis. Lo que intento es parcelar la realidad en grupos muy pequeñitos, de manera que puedo ver las características comunes que hay dentro de cada grupo. Lo que pasa es que esos análisis luego los completamos ahora con síntesis. Y esa síntesis se queda en el tintero, ¿sabes? Realmente solo se hace el análisis. Pero esta gente no es que quisiera marcar unos límites entre un grupo humano y otro, al menos en mi opinión, yo soy que parto de la hipótesis de que nadie es malo por naturaleza y que simplemente el reflejo de la gente que vemos aquí es la manera de pensar de su época. Pues lo que hace la gente es intentar adaptarse a su época y decir, vale, hay una variedad humana muy grande que habrá que entender. Y para entenderlo voy a hacer una serie de grupos que tienen características. Ni más ni menos, en mi opinión. No creo que hubiera una intención desde el principio a dar a ese concepto la dimensión humana que tiene hoy. Que tiene una dimensión humana muy grande. Si nos fijamos en las especies animales y hablamos de razas de palomas, de razas de perros y de razas de gatos, pues parece que lo lógico es utilizar un término paralelo para clasificar individuos que tienen especies. Total, que si las especies animales se clasifican en razas, nosotros deberíamos establecer algo que se llamara raciología como la ciencia de la diversidad humana, el estudio científico de las razas. Bien, insisto, creo que lo que hacen los científicos de la época es un análisis, sin llegar a hacer la síntesis posterior, y eso es lo que les traiciona. Y eso es lo que nos traiciona a toda la humanidad, es lo que nos hace convivir durante un montón de años con un concepto, pues probablemente poco acertado de la realidad, y que acaba llevando a la humanidad a catástrofes de unas dimensiones humanas incalculables, incalculables. Y esto, pienso yo, que es la génesis de toda la cuestión del concepto. Para mí, lo que ocurre no es que hubiera alguien con un interés de separar a la gente de un color de piel de la gente de otro color de piel, sino que simplemente pretendemos entender qué significa esa variedad que hemos encontrado. Pero para eso hay que partir de una premisa. Y la premisa es que ese análisis que vamos a hacer es válido. Es decir, que clasificar y dividir la humanidad en razas es algo como si esas razas fueran compartimentos estancos. Uno es un galgo o un caniche. No parece que haya pasos intermedios entre un galgo y un caniche, ¿no? A lo mejor he puesto los ejemplos poco afortunados. Pero bueno, podemos poner un chihuahua y un San Bernardo, para poner otro hecho más a posto. Podemos poner muchos extremos. Vale, pues nosotros viendo esas diferencias podemos decir, seguro que soy capaz de clasificar a los perros y grupos que se parezcan más o menos. Pues eso es lo que hacen los investigadores de la época, sin más ni más, subdividir y ordenar la humanidad en razas, pensar que es una clasificación útil, que sí. Y entonces empiezan a aparecer una serie de tipos de razas. La cuestión de dividir a la humanidad en razas acaba llevándonos a establecer una serie de tipos humanos. ¿Cuántos tipos humanos diferentes consideráis que hay en la naturaleza? Yo diría que cuatro, ¿no? ¿Cuatro? ¿Alguien opina otra cosa? ¿Cuatro? Cuatro. Nos vamos a quedar con cuatro. Vamos a guardarnos ese número ahí, a ver si hay suerte, lo tenemos mañana. Y si no, mañana me recordáis que apunte un 4. Ahí. No, es que vamos a ver, esto tiene su gracia y su interés. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros construimos ese concepto de raza? ¿Tú en qué te basas para llegar a este 4? ¿Serías capaz de nombrar esos 4 tipos de humanos? Sí, los caucasoides, que somos la raza blanca, por decirlo de alguna manera. Los individuos mongoloides también, que son los de la zona de Asia, los que conocemos como raza amarilla. Y creo que los individuos negros se llaman negroides, pero no estoy seguro. Y luego, por último, me parece que había también otra más, que eran los aborígenes australianos, que eran similares a los negros, pero tenían otras características craneales. Le llamo N con asterisco. Por ejemplo. Vale, para saber que hay alguna diferencia. Sí, está bien, está bien. Eres heredero de una visión antigua de la realidad, en mi opinión. Vamos a ver, cuando tú das esos 4 nombres, tú das una importancia muy grande a los colores de la piel. ¿Hay algún criterio más que añadir ahí? Sí, creo que también era algo relacionado con cierto tipo de características en el cráneo. Las proporciones entre longitud y anchura, tal vez. Esto es un cráneo en norma superior, o sea, visto desde aquí arriba. Y se ha hablado en algunos tiempos antiguos de la proporción
proporción entre la longitud y la anchura del cráneo. ¿Es a eso a lo que te puedes referir? Sí, me refería a eso, pero también me refería a que cada una de las diferentes formas, por decirlo de alguna manera, tiene diferentes proporciones en cuanto a los músculos de la cara. Vamos a poner aquí, si esto es color, vamos a poner aquí otra cosa que sea cráneo-cara. ¿Alguien cree que hay alguna característica más que sea interesante añadir a la hora de clasificar a la humanidad? Por ejemplo, el pelo. ¿Pelo liso, pelo rizado, pelo rubio, pelo moreno? ¿Se os ocurre que puede ser una característica que pueda servir así para colocar a humanos en distintas cuestiones? ¿Color de ojos? ¿Proporciones corporales? Se estoy intentando provocaros con un bombardeo de ideas. Ahí está la clave. Es que ahí está la clave. ¿Cuántas razas queréis hacer? Ponemos de partida que la conclusión es 4. Entonces estamos haciendo religión, no estamos haciendo ciencia. ¿Queremos ver de verdad cuántas razas hay? Os voy a explicar cómo funciona esto. Yo tengo dos poblaciones y tengo un carácter 1. Carácter 1 que tiene dos variantes, A y B. Y ahora voy a añadir un carácter 2. Y según el carácter 2 puedo tener A1 y A2 y B1 y B2. Y ahora añado un nuevo carácter, que es el carácter 3. Y tengo un A1A y un A1B, y un A2A y un A2B, y un B1A y un B1B, y un B2A y un B2B. Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar con la clase. Ahora volvemos a ese ejemplo. Es una abstracción. Bien, la cuestión es, ¿realmente lo que nosotros hacemos con este tipo de reflexiones que nos ponemos en la pizarra responde a una realidad? ¿O al final el señor A1A constituye una abstracción que nosotros hacemos para intentar entender la realidad? Porque si nos vamos a las realidades nos dicen que todos somos distintos. Y si nos vamos a las abstracciones, hay que tener cuidado, porque las ciencias se ocupan de las realidades, no de las abstracciones. Hasta el punto que yo llego a plantearme si eso que son abstracciones imaginarias fruto de nuestra reflexión mental, como la que hemos hecho añadiendo ahí caracteres, o la que hemos hecho peleándonos y diciéndole, pero vamos a ver, ¿tú qué encuentras para diferenciar un grupo de otro? ¿Eso son realidades o es lo que nosotros imaginamos que debemos acabar clasificando? Si de verdad lo que estamos es ante el problema de clasificar abstracciones que son imaginarias, lo primero que había que plantearse es si esas abstracciones existen o no existen y son una realidad. Porque si son una realidad, sí son objeto de las ciencias, pero si no son una realidad, no. Entonces, mi pregunta, y a la pregunta que me gustaría que nos respondiéramos hoy aquí, es si existen o no existen las razas. Yo creo que razas es un término poco afortunado. Yo creo que podríamos hablar de variedades geográficas o podríamos hablar de poblaciones perfectamente. Y lo que me preocupa justamente es que el término razas tiene unas connotaciones de un alcance enorme. Que no pasa nada cuando hablamos de cocodrilos, pero que sí pasa cuando nosotros somos sujeto y objeto de la acción. Cuando nosotros estamos clasificando a nuestra propia especie en razas. ¿Por qué? Pues porque el término razas ha estado mal utilizado. ¿Por qué etnia no es el término? Etnia es un concepto cultural. No representa ningún conjunto de características, sino lo que agrupa es una manera común de hacer las cosas, de tratar el medio, una manera de establecimiento de grupos o de grupos familiares, y una manera de una gente. Etnia es cultural. Tiene poquísimo que ver con lo que tratamos aquí en nuestra práctica. Así que, en mi opinión, no es el término adecuado. No es el término adecuado para hablar de cuestiones físicas. Que poblaciones sería el término más neutral y más aseptado. Poblaciones lo único que dice es que es la gente que está en un sitio, para un grupo de individuos. No podemos hablar, hay otras cosas, podemos hablar de nacionalidades incluso, pero es un término político, implica divisiones políticas del mundo. Y estoy casi seguro que en los tiempos de la experiencia biológica, cuando los arquitectos y eso, pues casi nadie llevábamos. Casi nadie llevaba pasaporte porque casi nadie sabía dónde estaban las fronteras y esas cosas a las que ahora estamos completamente acostumbrados.